Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Obiasca. Yo soy Chujota. Traga saliva, Fiu, que... Traga saliva. Es que se avecina un tema tan sorprendente que mira, mi cari tiene que tragar saliva. Como todos sabéis, estamos en pleno mes del orgullo LGTB. Va a ser un orgullo especial principalmente porque estamos en una pandemia, porque no lo vamos a poder celebrar como lo celebramos otros años, no vamos a poder salir a la calle, rodeados de miles de personas. Y yo creo que eso lo que hace es que este año quizá el orgullo se vea como menos eclipsado por esa parte de fiesta que siempre tiene y que quizá cobre un poco más de importancia el aspecto reivindicativo que debería primar incluso por encima de la fiesta. A lo mejor nos viene bien que este año no se pueda presencialmente celebrar y que nos centramos más en la parte reivindicativa, que realmente es el motivo y el origen del orgullo. Que la fiesta está muy bien, que nos lo pasamos súper bien y que es genial que haya una fiesta del orgullo, pero que no tenemos que olvidarnos de dónde viene y por qué se celebra. Bueno, normalmente por estas fechas, cuando se acerca el orgullo, entras en Instagram y está lleno de posts de famosos que ponen stop homofobia, love is love, y son mensajes que si vienen desde la honestidad, desde la sinceridad y desde el compromiso de que el mensaje que estás lanzando es coherente con lo que luego tú aplicas en tu vida, pues son mensajes que son muy bienvenidos. El problema está cuando esos mensajes no son coherentes con lo que luego esa persona hace en su día a día o con la vida de esa persona. No sé, es como si por ejemplo, tú pones en Instagram el post este del Black Lives Matter y luego pues no te quieres sentar en el metro al lado de un negro por si te roba. Pues mira chicos, tu mensaje no vale una puta mierda. Primero, no vale una puta mierda porque eres racista, aunque no lo sepas, aunque no seas del todo consciente. Y segundo, porque además de serlo, te estás aprovechando y apropiando de una lucha que no te corresponde para quedar bien delante de la gente que te sigue. Entonces me parece lamentable. Y esto pasa un poco con el orgullo LGTB. Que chicos, si eres un famoso y quieres poner algo en favor del orgullo y en favor de stop homofobia y del love is love, pues hazlo con coherencia. Y si no, no lo hagas, porque el mensaje que a mí me llega pues es el mensaje de decir, joder, es que esta persona que tiene éxito, que es famoso, que tiene dinero, que puede hacer lo que quiera con su vida, ni siquiera él se atreve a dar el paso. ¿Cómo cojones lo voy a hacer yo? Es una persona que utiliza o se abandera con según qué eslóganes, pero lo hace para esconderse detrás de ellos. O sea, no lo hace para salir a pecho descubierto y decir, oye, sed como queráis ser, vivir la vida, stop homofobia o lo que sea. No, sino que dice eso, pero escondido detrás de la barrera para que a él no le salpique mucho. Entonces es un discurso que aparte de no servir de nada, yo creo que para lo que sirve es incluso para fomentar aún más que la gente permanezca en el armario y que la gente que siga a esa persona diga, joder, es que si él no se atreve, si él no puede, ¿cómo me voy a atrever yo? Si yo soy un mierdas. ¿Pero qué ha pasado hoy, 17 de junio, miércoles? ¿Qué pasó? Pues Pablo Alborán esta mañana ha subido un vídeo a su Instagram en el que decía lo siguiente. Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Que no pasa nada. Espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto, lo hago por mí. Bueno, mirad, después comentamos un poquito el vídeo, pero lo que a mí me ha sorprendido y me tiene un poco indignado es que a raíz de este vídeo he visto muchísima gente que pertenece al colectivo LGTB que ha salido en Twitter en lugar de apoyarle, sabiendo la importancia que tiene que una persona que es tan referente y que tiene tantos seguidores y que tiene tanta influencia sobre tanta gente joven además, y sabiendo que ese mensaje puede ser muy positivo para muchos chavales y muchos niños y niñas que están en su casa y que pueden atreverse a ser igual de valientes que él, salen a criticar que no lo haya dicho antes. Es que nunca estamos contentos con nada. Es que nosotros mismos que sabemos lo duro que es ese proceso, lo difícil y personal que es para cada uno, atreverte a contárselo a tu familia, a tus amigos, a tu gente. Lo duro que es además que cuando se lo cuentas a tu familia, en lugar de apoyarte, lo que hagan sea decirte que eres un mentiroso, que les has tenido engañado durante tanto tiempo, que les has defraudado por ser tan mentiroso. Nosotros que sabemos precisamente lo mal que se pasa, ¿cómo cojones estamos haciendo lo mismo con una persona? ¿Cómo le estamos menospreciando su valentía para visibilizarse diciendo que ha sido un mentiroso toda su vida y que no es suficientemente valiente? Es que me parece lamentable, chicos. Argumento número uno que hacen en contra de que Pablo Alborán sea valiente por dar este paso. Valiente es una persona que en un país en el que están en contra de los derechos humanos contra los homosexuales salga del armario. Valiente es una persona que se enfrente a ese régimen dictatorial en el que incluso se le mata por ser como es. Vale, eso no lo quita nadie. O sea, esa persona es súper valiente y esa persona está haciendo más de lo que hemos hecho nadie porque en ese país o que en el mundo entero en general se esté luchando por sus derechos. Es que siempre hay alguien que sufre más que tú, siempre hay alguien que tiene más dinero que tú, siempre hay alguien que es más valiente que tú. ¿Y qué pasa? ¿Eso me invalida para dar mi opinión? ¿Que haya alguien más pobre que yo me invalida para quejarme que tengo poco dinero? ¿Que haya alguien que se le haya muerto su padre y su madre significa que yo no me puedo quejar porque se ha muerto mi padre porque mi madre sigue viva? Joder, es que parece que si no has sufrido lo suficiente, si no tienes la peor vida del mundo, si no eres la cosa más marginal, no puedes quejarte ni tienes voz. No es suficiente con que este señor salga y diga, oye, soy homosexual. La gente se le echa en cara porque dice, claro, tú eres homosexual, pero como tienes dinero, como eres masculino, hegemónico, con un cuerpo, no... es como, chico, de verdad, o sea, ¿qué tiene
que hacer este señor para que estéis contentos? ¿Tiene que ponerse una peluca? ¿Tiene que hacer una cover con Kika Lorace? O sea, ¿en qué momento estaríais contentos para que Pablo Alborán os convenciera con su discurso y su valentía? Está clarísimo que si una persona en un país marginal o en un país en el que no te respetan por ser quien eres está saliendo y está diciendo, mira, así soy yo, está clarísimo que esa persona es muy valiente. Pero eso no quita que Pablo Alborán también sea valiente. Si me pones, por ejemplo, el ejemplo de un chaval homosexual que salga del armario en su instituto, que tenga un grupo de homófobos en contra suya, eso es muy valiente, eso es súper valiente. Pero Pablo Alborán en su vida tendrá sus cosas también, y no quita que sea valiente el hecho de salir del armario siendo quien es, estando en la posición en la que está, y que además tiene una carrera que ya está consolidada, pero que precisamente eso es también un hándicap, porque su público es público femenino. O sea, eso es así. El 90% de fans de Pablo Alborán son mujeres. Son mujeres que están encantadas porque Pablo Alborán es guapísimo, porque canta que ojalá te cantara en el oído, las canciones que canta están románticas, están, que es lo que ellas quieren para su vida. Son el novio perfecto o el novio perfecto para su hija. Y que él salga del armario, haya sido antes o haya sido después, pone en peligro su carrera, está poniéndolo en peligro. O sea, de hecho, yo pienso que a él por contrato no podía decir nada, y muchos bueno, lo pensamos. Eso no lo sabe nadie. Eso no se puede saber, pero yo pienso que la discográfica, obviamente, lo que quería eran las pelas, y dijo, tú no puedes decir nada. Ahora, está bien que él haya antepuesto su carrera por no decir según qué cosa de su vida. Creo que esa es una decisión de cada uno, y cada uno está preparado cuando lo está. A lo mejor vale más para todo el mundo, para la sociedad, que una persona que ya haya llegado a donde él está ahora salga del armario y toda esa gente homófoba o con homofobia interiorizada que lo tenía como referente diga, hostia, pues si esta persona es homosexual y es el novio que yo querría para mi hija, pues a lo mejor también lo quiero para mi hijo. Claro, exactamente. A lo mejor tengo que empezar a pensar de otra forma. A lo mejor el haber salido a esta altura nos está favoreciendo mucho más que si hubiera salido en otro momento, y a lo mejor su carrera no hubiera despegado tanto. Pero a lo que yo voy es que nos empeñamos dentro del propio colectivo en tirarnos piedras unos a otros, en que uno da un paso de valentía y en lugar de apoyarle y de abrazarle y de animarle, lo que hacemos es decir, hay gente más valiente que tú porque, claro, tú has tardado. Y es como, pero que sí, que hay gente más valiente que yo, que he estado muchos años callado, pero ¿por qué me lo echas en cara ahora? Joder, estoy siendo valiente. Es que ese mensaje, siempre estamos diciendo que tiene que haber muchos futbolistas, que además el público que tienen los futbolistas es hetero, casi al 95-98%, y es un público que además suele ser un poco discriminatorio en ese sentido, que se gritan maricones en el campo, que no sé qué, no sé cuánto, y es gente que nos vendría muy bien dentro del colectivo que se visibilizaran y que dieran ejemplo a todos esos fans. Pero claro, yo imagino ahora a un futbolista homosexual viendo el mensaje de Pablo Alborán, queriendo él quizá tomarlo como referente y decir, joder, me voy a animar yo también, pero que de pronto vea que hasta dentro de nuestro propio colectivo se le echaría en cara el haber sido cobarde, el no haber hablado antes, el anda ya, tú que lo dices porque tienes mucho dinero, a mí que me importa. Y es como, chicos, de verdad, es que nosotros mismos estamos incluso empujando dentro del armario a posibles referentes que les apetezca salir algún día con estas mierdas. Es que no entiendo que nunca tengamos suficiente y que todo el rato estemos criticando a los demás en lugar de apoyarle cuando toma una decisión correcta. Si ha decidido visibilizarse, sea tarde o no, ole por él. Otra cosa es que le criticáramos en su día, porque en su día pusiera post en Instagram, como decía antes, no siendo coherentes. Pues mira, en ese momento yo te criticaría, pero creo que ahora no es el momento. El problema es que hay personas que entienden que el activismo es un concepto que está definido y establecido y con sus pautas. Y el activismo es muy amplio y tú puedes hacer activismo de muchas formas distintas. Y hay gente que se piensa que hacer activismo es un maricón que se viste con falda, que sale a la calle maquillado y que va hacia su pueblo. ¿Eso es activismo? Sí, estoy encantadísimo y esa persona seguro que en su pueblo ayudará muchísimo a que otros maricones que lo vean o lo que sea, pues se sientan mejores consigo mismos y le aplaudo. Pero lo que no puede ser es que dentro del propio colectivo empecemos a invalidar discursos de gente porque para, según nuestro punto de vista, no son lo suficientemente maricones, no son lo suficientemente activistas, y entonces tu discurso no vale una puta mierda y no me parece lo suficientemente valiente, ni lo suficientemente maricón, ni lo suficientemente activista, entonces tú cállate la boca. Yo personalmente he leído muchas veces comentarios en Twitter, en redes sociales, en los que se criticaba a gente por ser masculina, cosa que no entiendo, porque cada uno es como es. La pluma es maravillosa, pero es igual de maravillosa que no tenerla. Cada uno es como es y como debe ser, y no puedes criticar a una persona porque tenga pluma, pero tampoco puedes criticarla porque no la tenga, porque su actitud sea más masculina, porque lo único que estás haciendo es tirarte piedra sobre tu tirarte piedra sobre tu propio tejado. No puedo, te lo juro.
porque lo único que estás haciendo es tirarte piedras sobre tu propio tejado. Bueno, que no os ataquéis vosotros, ya tenemos bastante con que la extrema derecha esté llegando al poder por la incultura de la gente y porque al final todos los que tenemos un discurso de liberación y de progresismo nos atacamos los unos a los otros porque no somos lo suficientemente progresistas o porque tenemos algún pero en alguna cosa. No, por favor, tenemos que estar juntos porque se nos va a venir una encima que nos vamos a cagar. Tu enemigo no es el maricón que es masculino, tu enemigo no es ese. Dejemos de criticarnos unos a los otros, personas que hemos pertenecido y que pertenecemos a colectivos oprimidos, que, joder, nos apoyemos entre nosotros y dejemos de criticarnos, dejemos de humillarnos, de favorecer complejos dentro de nuestro propio colectivo. Vale, aquí tenemos que abrir un melón. ¿Por qué? Porque habrá gente que nos diga, pero es que vosotros sacasteis del armario a Dávila Fuente. Ese melón quería abrirlo desde hace tiempo, no encontré un motivo adecuado o no creía que hacer un vídeo solo para eso hubiera sido adecuado, pero creo que es el momento para mencionarlo ahora. Nosotros agradecemos que toda persona tenga mucho público o no, llega mucha gente o no, pero sobre todo cuando es un referente, cuando llega a miles o millones de personas y es homosexual o pertenezca al colectivo LGTB, pues agradecemos mogollón que se visibilice porque nos viene muy bien. Nos viene muy bien a nosotros, pero sobre todo a miles y millones de niños y de adolescentes que están en su casa y que para ellos son dioses y son un ejemplo y que cuando ellos se visibilizan les dan valentía y les llenan de coraje para afrontar su vida con mayor libertad. Entonces hay veces que esas ganas que nos entran a nosotros de cuando sabemos que hay un artista que todo el mundo sabe que es gay o que es lesbiana o lo que sea, que todos decimos, joder, dilo porque nos vendría bien a todos y no pasa nada, dilo. Y hay muchas veces que a algunos se les va la boca o se nos puede ir la boca en determinados momentos de empujarlos fuera del armario sin entender en ese momento que cada persona tiene su proceso, cada persona tiene sus miedos, sus monstruos internos, no sabemos cómo es su familia, cómo es su círculo, cómo es su mundo laboral, no entendemos nada. No podemos empujar a las personas a que tomen decisiones cuando no están preparados, porque cada salida del armario, cada transición, cada todo, es un mundo que tiene que estar como hecho a medida para cada persona y no podemos empujarle, simplemente tenemos que estar ahí apoyándole y animándole para cuando lo haga. Una vez dicho esto, nosotros hace tiempo, en un vídeo comentamos o dejamos ver que David Lafuente, un ex cantante del grupo Aurin, era maricón. Ese vídeo no fue en nuestro canal, fue en el canal de Dusan Murillo, era una conversación entre amigos que estuvimos ahí hablando 2 horas y hacían comentarios que yo ni me acordaba de cómo lo había dicho. Entonces se juntó eso y se juntó a que yo no pensé verdaderamente que ese chico estaba en el armario, porque tenía fotos de perfil públicas, porque tenía su Instagram asociado en el Grindr, o sea, yo no sabía que estaba en el armario y ya está, lo dije y punto. Si ese chico me hubiera escrito y me hubiera dicho, oye tío, he visto el vídeo, por favor quitar esa parte, que todavía no estoy preparado para decirlo, o que me puede venir mal o lo que sea, joder, lo hubiera entendido perfectamente. El problema fue, o la fantasía fue, que entró como de muy malas formas a decirme que me iba a llevar a juicio, que nos íbamos a reír, que no sé qué, y a mí me pareció todo como muy fantasioso. Hicimos un vídeo al respecto. Hoy en día tengo que decir que me arrepiento, sinceramente, porque entiendo que cada proceso es un mundo y que yo no puedo forzar a nadie a que en determinado momento salga del armario cuando él no está preparado. Y yo siento que de alguna forma yo empujé a una persona a hacerlo de forma pública, una persona que además tiene muchos seguidores, y me siento fatal por ello, la verdad. Desde aquí le mando mis disculpas, que no me verá porque me tiene bloqueado de todas partes, le mando mis disculpas a De La Fuente. Creo que aun habiendo hecho eso mal, considero que le vino bien en cierto grado, porque pues después de ese vídeo él dio el paso un poco forzado por nosotros, pero se atrevió a dar el paso y creo que es hoy un poquito más feliz gracias a eso. Pero bueno, que ya está. El outing, que es el término de sacar del armario a un famoso o algo así, está mal. Ahora, lo que es muy importante es la actitud. No puedes tomarte como una ofensa que digan de ti que eres homosexual, sí, porque no es una ofensa para nadie. Y si te la estás tomando como una ofensa es que tienes una homofobia interiorizada enorme y que eso no viene bien ni para el colectivo ni viene bien para nadie. Sí, pero ni para ti mismo. Pero el problema es que todos los que están viendo este vídeo y nosotros y todos hemos tenido en algún momento y seguimos teniendo hoy en día y tenemos que luchar contra ella, pero hemos tenido homofobia interiorizada. Sí, sí, sí. Y el problema o el asunto es afrontarla y tratarla, tratar de evolucionar, tratar de deconstruir ciertos aprendizajes que con los que nos hemos criado. El problema es cuando en lugar de educar a una persona o de ayudarle o de apoyarle, lo que haces es en público además enfrentarle a eso. Entonces, bueno, yo considero que fue un error. Fue un error favorecido por muchas circunstancias, de que si la fantasía del mensaje, que si no sé qué cosa cuánto, pues ya está, fue un error y ya está. Y nada, ya está, que desde aquí, oye, volvemos a dar las gracias a Pablo Alborán porque el gesto que ha hecho le va a venir bien a miles y miles de niños, sobre todo, que están en sus casas, que lo están viendo, que eran un referente para ellos. También a padres que, como bien has dicho antes, le veían como un hijo, como un yerno perfecto, y de pronto igual también lo ven como un yerno perfecto o como un novio perfecto para su hijo y no solo para su hija. Y que no solo por eso, sino que nos alegramos también por él, porque seguramente después de este acto va a ser mucho más feliz, como seguramente David Lafuente lo
lo fue en su momento. Y que nada, desde aquí, pues un besito en el pene. Nos vamos viendo por el canal. Que nos sigáis en Instagram, que yo soy Obiasca. Yo soy FrichJ. Que también nos podéis seguir en OnlyFans, que tenemos OnlyFans y subimos ahí contenido sin censura. Yo soy Obiasca en OnlyFans. Yo no, yo ahí soy FJ Erótico. Y que un besito para todos, que a sed felices y que dejemos de criticarnos, que parece que cada vez que alguien sale a hablar estamos buscando ahí el que criticarle, a ver si ha sido un poco machista aquí, ha sido un poco transfobo, un poco no sé qué, que está muy bien ser un poco críticos con todo lo que se habla y tener un poco de conciencia crítica en ese sentido, pero que una cosa es tener conciencia crítica y otra cosa es ir criticando todo el rato, a todas horas, a todo el mundo, a gente que además no se lo merece. Si estáis de acuerdo con lo que pensamos o si pensáis que la salida de Pablo Alborán del armario ha llegado tarde, ponednoslo en los comentarios y ya debatiremos ahí largo y tendido sobre lo que pensamos, sobre lo que pensáis. Suscribiros al canal, que ya mismo somos 100.000, que ya mismo nos da la plaquita de YouTube, que la vamos a poner por ahí detrás. Y que por cierto, ahora tenemos también TikTok. Seguidnos también por ahí, que somos Freehuasca Channel, igual que aquí, y que subimos otro tipo de vídeo haciendo el chorra, haciendo bailes. Mira, nos llevamos despidiendo ya 10 minutos. Besitos en el pene. Y hasta la semana que viene. Adiós. No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue solo un sueño. Una sola mirada te basta para mandarme y mandarme al infierno.